Finalmente hemos llegado a Suchilán. Hoy no nos acompaña el techo, sino que, bueno, de hecho no pensábamos grabar. Bueno, yo iba a dejar la moto, no sé si allá el parque. No pensábamos venir acá porque yo tenía como que arreglar algunos asuntos en la alcaldía de Suchitoto por mi sobrina. Entonces yo le dije a la Katherine, mire, creo que no me hace un favor porque yo ahorita mi moto la tengo en mantenimiento, présteme su moto. Y ella me dijo, ah, lléveme, chingón. Entonces aquí estamos, me prestó la moto de ella y vinimos hasta Suchitoto de nuevo. Pero yo tenía que ir como al registro familiar de la alcaldía de Suchitoto y me dijeron de que tenía que esperar. Son las, más o menos vinimos a las 8 de la mañana. Madrugamos y hasta como de 1 a 2 me van a atender. Entonces tenemos que matar tiempo y encontramos este lugar que se llama Suchilán. Me parece a Canopy Mini Golf, que es el que más a mí me llama la atención, perdón. Tenemos una bonita vista al lago. No sé por qué, pero estoy cansado, gente. Así que vamos a ver qué nos espera en este parquecito, le podemos llamar. Hello, gente. Qué bonito se ve la vista para allá atrás, mira. Ay, bien chulo, mira. Nos encontramos, miren, gente, como pudieron ver la entrada que decía Suchilán. ¿Cómo Mini Golf, algo así parece que decía. Ubicado en Suchitoto, gente. Se preguntarán qué andamos haciendo aquí, pues Joel ya les dijo. Sí, ya les dije ahí en el pedacito de video, cuando iba bajando por ahí. Sí. Pues nos regresamos para hacerles como una mejor tomita, ¿no? Correcto, andamos en un parque temático, se podría decir, ¿va? Que encontramos acá. No temático, no. Es un parque de golf, centrado, sí, en el golf. Bueno, pero es hay el más, mini golf más que pero todo. Hay más cosas, ¿va? Ajá, entonces. De pura, bien, casualidad lo encontramos. Porque literal, me acordé que había visto algo. Y ahí, literal, es como andar como en Albania, por decirlo así, porque solo hay canopy. Con calor. Ah, sí. Ahí está la bicicleta aérea en la que yo me subí aquel día. No sé si vieron ese video, si no, pues vayan a verlo. Y ahí también, ajá, van. Este es el de la bicicleta, ¿va? Ese es el de la bicicleta, esos cables, ¿va? Estos cables que van a dar hasta que haga como torre, que está llave. Sí, y estamos viendo las gradas, vamos a ver cómo es para bajar esto. Perra. Pero yo una bicicleta ya no me vuelvo a subir, ya se me quedan las ganas. Y ahí está esta otra actividad también, que es como el un péndulo. Que se llama péndulo. Que pues posiblemente me vieron también en Guatemala cuando yo me tiré de uno, así que prácticamente es así, va. Uh-huh. Y así está que el canopy también, va. Ah, sí, estos cablecitos que nosotros nos hemos quedado asombrados con Joel, bueno, y preguntándonos, va, que cómo es y hasta dónde llega, porque el video que nosotros vimos, referencia a este lugar, pasaba hasta casi encima del lago y desde ahí empieza el canopy hasta por allá abajo. Yo creo que va como por escalas, me imagino yo. Ajá, hasta lograr llegar hasta allá como por el lago. Porque si se fijan, mira hasta dónde está el lago. Y nosotros, el video que vimos, la persona iba pues casi encima del lago. Uh-huh. Y prácticamente nosotros andamos acá porque nos llamó la atención lo del mini golf. Exacto. Va. Los precios, gente, dirán, pero ¿cuánto cuesta? Ah. Vaya, miren, gente. Ya pudieron ver en la tomita que hicimos del principio, va. Que la entrada cuesta $3 por persona. Los y, cuales son consumibles. Ajá, son consumibles. Y prácticamente solo el mini golf cuesta $10. De ahí todos los demás cuestan $8 por persona. Por persona. Aclarando también que lo del mini golf me dijo la muchacha que era tiempo ilimitado. No va a estar usted ahí jugando y que, ay, ya me va a pasar el tiempo. Ay, que no sé qué, que no sé cuándo. Y lo que yo le logré entender que me dijo que puedo volver a repetir el juego las veces que yo quiera. Pero que el hoyo número 18 que no se vaya la pelotita. Entonces tendremos que llegar hasta el 17, porque me imagino que son 18 hoyos, para que me haya dicho hasta el 18. Tenemos que llegar hasta el 17 y volver a regresar para empezar otra vez y estar el tiempo que usted quiera. Y de ahí hay otro combo, bueno, un combo, que me dijo que era el combo VIP. Ah. Ajá, así me dijo la muchacha, que cuesta $25 por persona y tiene derecho a todos los juegos y las veces que usted quiera y tiene derecho a una bebida que le regalan. ¿Y ese de $25 siempre le cobran la entrada? Pues me imagino que ha de ser lo mismo, de que como la entrada es consumible, usted
tiene que dar como lo restante. Ah, ya lo entiendo. Me imagino que sí. Ah, tiene ya, que ya, ya. Y entonces me dijo de que los cinco, las cinco cosas salían a $5 cada una, porque la otra que me dijo, que es como una tipo clase de mini golf, donde le dan 25 pelotitas, parece, de solo echar y echar y echar para que usted intente de que caiga cabal en el hoyo, que está allá abajito. ¿A poco? Ajá, ya, o sea, ya la vamos a ir a ver porque la verdad no vi. Ajá, entonces se pueden ver, entonces acá está prácticamente todo el hoyo. Pero dónde empieza, no se sabe. No se sabe porque... Que imagínese, este es el hoyo 12. Oye, 13, dice. A ver, quizás irá desde aquí, Katy. Desde este, quizás. 11. A la madre. Yo creo que es de Huitaguado. Sí, o toca que buscar desde el 10 más o menos. O este será el principio. Pues a saber, ahí la vamos a preguntar porque me imagino que lo vamos a hacer, gente. Está carito, pero lo vamos a hacer, aunque sea solo para... Sí, este vamos a hacer ya algo, que... Y despistando, pues, porque tenemos tiempo. Exacto. Ajá. Que imagínense ahorita, ¿qué horas son, Katy? Las 9:10. Imagínense, tenemos que regresar más o menos hasta la 1 al centro. Sí, claro, de que tenemos que almorzar, pero igual sí, imagínense, claro, que tenemos 3 horas para la hora de almuerzo y ir a ver lo que tenemos que hacer. Bueno, lo que Juan tiene que hacer. Así y es. Hacer, pero no entiendo usted cómo chucha va a hacer uno si hay 6 medios. Esos son los como los retos que les ponen. O sea, usted tiene que hacerla llegar como por un ladito. Así es. Yo nunca en mi vida he hecho esto. ¿Y usted? Yo tampoco. Y por eso siempre lo he querido hacer. Y también me gustaría, no el mini golf, también el golf. O sea, el de los grandes campos verdes y que la... Hay que la avienta hasta por allá, va. Ajá. Eso que le iba a decir, mire, quizás en la noche también abren, va. Porque posible, porque es que dice que hasta las 9 p.m, dice. O sea, está bonito, si usted quiere venir. Está bonito. Yo les recomiendo que venga más o menos... No, igual, desde como a las 4. Pero de ahí ven. No, 3 de la tarde en adelante, para que el sol... No, a las 3 no, hijo, todavía está caliente ahora. No, porque el sol aquí ya está allá. Me acuerdo que aquí no estamos en occidente, estamos en oriente. Sí. Entonces el sol ya está un poquito como más abajo. Sí, porque ahorita yo me ando perrojando. Sí, ahorita. Si escuchan que yo estoy ahí hablando casi ahí como jadeando. Porque este calor está perro, gente. Y más que como nunca andamos agua. Sí, restaurante aquí no hay, gente. Pero próximamente, si ustedes llegan a ver el video y la próxima vez que venga alguien, pues tal vez ya tal está, vez porque están en el proceso de construcción. De poner ahí los restaurantes. Sí, así que pues, me imagino que puede traer sus snacks, una botellita de agua, o sea, venga preparado, pues. Sí, claro. Y si usted no es de Oriente, también venga mucho más preparado. Bueno, no sé si esta es la parte de Oriente o si, no sé, la verdad. Pero bueno, aquí hace calor, gente. Igual, para las bendiciones, miren, hay columpios. Hay columpios. Ay. También mire, gente, por si usted quiere como solo venir a entrar y disfrutar la vista al lago, que también le dan acceso al lago, gente, pero si tiene que decirle al encargado. Si usted no quiere hacer ninguna actividad, pues los $3 que ya pago de entrada los puede ocupar para andar caminando, estarse en alguna mesita de las que están así como allá, aquella que está ahí abajo, para relajarse. Y tiene la vista al agua allá también, porque tiene acceso, solamente hay y, que pedir y se el podrá bañar uno en el agua. Este se ve de dudosa procedencia. Yo no ando ropa, pero que es chulón, yo me meto a bañar con este gran calor. Y aguanta, míreme. ¿Eh? Aguanta mi peso. Va a creer que mi no. Mi peso casi 200 libras. Ah, ¡hola! Hay ese volado como que fuera voleibol, pero está como en un volado, ya veo. No sé, esto es más que todo para las bendiciones, mire. Sí, igual si usted no ha crecido igual que nosotros, usted súbase, no tenga pena. Hay cuadrimotos, gente, por cierto. Hay cuadrimotos, si usted quiere como allí disfrutar un ratito, ya sea con su novia, su esposa, su amante, como dice el techo, ay, y quiere vivir una experiencia bonita en cuadrimoto, aquí también lo puede hacer. Sí, pero eso sí no. ¿Para dónde, pues? No me lo mencionó la muchacha. Se le olvidó, quizás. Así que todo. Aquí mira, qué huequimbo. ¿Quién dice que no tenemos una cámara 360, gente? Nah, Michele. Mírenme. ¿Eh? Solo que tiene que mover el teléfono también. ¿Ah? Tiene que mover el teléfono también para yo hacer el estilo. Nah, bebé, ya me estoy mareando, pero está chido. Cállese, Joel, de verdad que me había olvidado contarle que cuando veníamos, nas calle, vamos a un montón de curvas, ¿no? En una pasamos tranquilamente, va, yo medio así, ¿va? Y en otra
que así, así, y la subida, no sé si se acuerdan, pero no creo. Pero yo donde vi así las curvas y la subida, me mareé. Uy, lo que nos Me espera, dijo usted. mareé. Y yo tipo, ay no, hasta así porque yo sentía que Ay, ahí. no, guácala, se le regresó el vómito. Ay, Sí, pues, no. vamos a ver más allá abajito y lo que le digo de los hoyos que me dijo Ajá, el vamos a muchacho. ver eso, vamos a terminar como de mostrarles Ajá. el. Para después en otro videíto o en el siguiente videíto, Chaval, ya estar ustedes, como jugando. exacto, vean cómo empezamos a jugar golf. Que, ¿cómo lo vamos a contar? No sé, gente, porque yo no sé las reglas del golf. Katy, no es para pegarle con la mano. Ah, mire que hay uno más pequeño para las bendiciones. Pues. Pues sí, aquel Ajá. todavía es para los Para los grandecitos, ya. grandecitos. ¿Será este? Yo creo que esto es, pero yo no veo los hoyos. Bueno, por algo está la red, ¿no? Para que no se vayan las pelotitas. Sí, pero ajá, yo creo que este es. Aquí saber qué irán a hacer, ¿verdad? Ya vio. Sí. Ahí como que están haciendo. Ah, Posiblemente fíjense hasta que otra actividad acerquémonos también. como un poquito más para terminar ahí abajo. Ajá, allá Ah, abajo. hay baños, gente, también. Ahí hay. Muy importante. Hay baños, le venden Bueno, si botellitas anda de la agua. llave de la moto. Sí, llevándolo aquí la llave. Y se preguntarán, ¿por qué el techo no anda acá? Porque, ¿Por como ya qué? mencionamos, bueno, yo mencioné, creo, de que Ajá. no teníamos pensado venir acá, No, sino ajá. que Es que simplemente era nosotros como algo. pensamos que era entrada por salida o esto, la verdad. Pero pues, no, ¿vale? Las cosas siempre pasan por algo o nunca son como uno esperaba. Así es. Entonces, por eso no le dijimos tampoco al techo que viniera. Porque igual, pues como ustedes saben, ya tiene un trabajo más o menos Exacto. formal y tampoco va a ser tipo, ah, sí, me voy a la chingada ahora. Vengo Sí. mañana, o vengo de otro rato, no sé. Va. Y como la Katherine, pues ahorita no está trabajando y yo le dije, mira, préstame la moto, voy a ir a tal lugar y me dijo, lléveme. Y yo, ah, sí, o me vamos. Y como dejan pegando de metida en todos lados. Entonces, aquí andamos, gente. Uy, pero aquí hay que rodear esto. Ah, sí, así no nos vamos a caer ahí. Sí. Ah, vaya, miren, ahí está el lago. Muy bonito, muy bonito. Ay. Y ahora lo seguimos cuando lleguemos porque hay que caminar algo. Está bastante grandecito. No, hasta ahí nomás llegamos y acabamos el video. Vale. Solo para que, para no hacer tanto corte, ¿verdad, gente? Ay. Esto está bien aguado, pero Es aquí que yo llovió. creo que, ajá. Dios Y como mío. acuérdense que esto está cerca del lago, puede ser de que el agua crezca, ¿no? Así como en el de abajo, ¿cómo se llama? En el río Lempa. Cuando le dicen el embalse, ¿no? Dicen que crece y llega el agua casi como, por ejemplo, hasta aquí, ¿va? Mire, pues vaya estos otros cables. No va a Vaya, ser. eso es lo que le digo, mire, creo que va aquel que viene, vaya, ves, Ay, allá yo creo que está, está otro también. viene y llega ahí, y ya este termina hasta aquí, ve. Pero el camión que me da miedo, usted es el que viene desde allá porque miren este montón de palos Sí, que no este es nos el más vamos a bajar. largo y creo que es el más como, ¿cómo le podríamos llamar? El más extremo. Ah, miren, gente, aquí están haciendo como el merendero. Allí. Ahí va a ser. Y entonces, mire, acá uno puede pasar hasta el agua, pero el problema es que no le dije a la muchacha. Ah, sí, o sea, pero sí se puede, gente, sí se Ah, si puede. quiere acercámonos acá, que se vea más bonito. Por lo Creería menos yo, nos vemos bien. porque la muchacha nos dijo, ay, que tenemos acceso al lago, pero tenemos que avisarle a ella como para que, no sé, nos abra alguna puertecita Sí, así me dijo, me dijo, o algo así. ajá, hermano. Están haciendo algo quizás ahí, mire. Así que aquí está, este es el lago Suchitlán. Ya habíamos mostrado, pero nosotros lo habíamos mostrado como. Suchitlán. Sí, Suchitlán. El lago Suchilandia. Suchitlán, dije, ay, perdón, Suchitlán. Suchitlán. Pero ese, nosotros llegamos como al otro lado, Bacate. O sea, Uf, sí, por hombre. allá más o menos. No. Entonces hoy estamos acá. Ajá, andamos en otro lado. Así Así que. que espero que pues no vayan a estar ahí diciendo hace falta el techo y nada, porque o sea, ya ven que las cosas son improvisadas y cuando uno puede pues grabar la situación, la vamos a grabar, gente. Exacto, porque imagínense, aquí estamos más o menos a unos 130 kilómetros más o menos de casa. Entonces no estamos cerca para decir, oh, Vamos a ir mira, Tucho, mañana. exacto, vamos a venir mañana. O sea, no, pues. Sí. Igual, o sea, por los precios también, acuérdense que entre más personas este ya sería un gastito. Por ejemplo, Sí. usted quiere tomar el paquete de $25, estamos hablando de que son 50 por persona y si viniera el techo, y no es que lo estemos desechando, ¿verdad? Pero nosotros le estamos Pero si diciendo. viene el O techo, sea, si viene serían otra persona más, $75, estamos imagínense. hablando de $100 en cuatro Como cuando personas. fuimos a Ecolán con Adriana. Imagínense, Exacto. eran $15, creo yo.
por persona. O sea, gastamos $60 entre los cuatro. Todavía no salió un poquito más barato, pero igual, porque eran más chiquitos los juegos y toda la cuestión. Entonces, nosotros somos aburridos, gente. Sí. Yo lo sé. pero igual tratamos de hacer lo mejor. Igual aquí con la niña Catherine. Ante ustedes, ¿va? Le da un toquecito al video. Así que, gente, esperemos el próximo video, que yo creo que vamos a hacerlo de mini golf. Así que estén pendientes.